¿Quién era el gafe? ¿Cómo llegó en poco tiempo a convertirse en el poderoso líder del cártel del Golfo? ¿Y cómo fue su final? Cuando José Tiburcio Hernández Fuentes, el gafe, ingresó al cártel del Golfo, no era más que un halcón y vigilaba los movimientos de las autoridades federales y locales en Reynosa, Tamaulipas. Pero su lealtad y su forma sanguinaria de actuar, aún en contra de sus propios compañeros, hicieron que este hombre ascendiera rápidamente y se convirtiera, en junio del año 2014, en uno de los líderes más importantes del cartel del Golfo, cuando el grupo criminal se fragmentó en tres grupos tras la caída de sus líderes. Autoridades lo acusan de desatar la violencia en el corredor Matamoros, Vallehermoso y Río Bravo, y afirman que sembró en esa región decenas de muertos. Según medios mexicanos, El Toro, otro de los líderes del cartel, fue quien lo entregó para quedarse solo con la plaza. El gafe era tan importante que al momento de su arresto lo protegían 20 sicarios fuertemente armados, pero aún así no pudieron evitar su caída. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición.